Bienvenidas, un gusto saludarlas como siempre, gracias. Estamos en este programa dedicado a la mujer, dedicado a nuestras problemáticas, dedicado a todo lo que significa nuestra cotidianidad, nuestros problemas diarios, nuestras alegrías, nuestras tristezas, pero sobre todo intentar a crecer espiritualmente, intentar ser mejores seres humanos, porque creo que ese es el objetivo de estar en esta universidad de la vida, aprender cada día un poquito más, aprender a ser tolerante, aprender de cada dificultad que vivimos para hacer que nuestra vida y la vida de quienes nos rodean sean mejores. Hoy día un tema que de verdad me duele, me preocupa, porque creo que desde un tiempo esta parte donde los divorcios se han incrementado, se ha convertido en el pan de cada día, cuando los hijos son utilizados para chantajear a la expareja. Esa es la temática de hoy. Ayer he visto una situación que me llamó muchísimo la atención y que por eso se me ha ocurrido tocar el tema. Cada día ustedes me ayudan a conocer nuevas temáticas, cada día ustedes me permiten saber un poquito más de lo que hace falta analizar y comentar para poder, de alguna manera, reitero, aprender. Cuando los hijos se convierten, son utilizados como un chantaje emocional. Vamos a saludar cordialmente a Miriam Saavedra, quien la extrañaba mucho y me alegra que esté nuevamente con nosotras. Miriam, gracias por venir. Yo también extrañándote, extrañando a las diosas y a las diosas de toda Bolivia. Gracias. Bienvenida, gracias a ti. De la misma manera, Patricia Brañez, una activista, una mujer, muchos años trabajando por los derechos de las mujeres, de las familias, de los hijos. Bienvenida, Patricia. Gracias, Verónica, pues un gusto estar aquí contigo. Bueno, y con todas nosotras, porque... y con las diosas, claro. Y cuando charlamos y aprendemos entre todas, cómo no va a estar nuestra abogada de cabecera, Valquiria Lira, para orientarnos en estos temas que siempre tienen su vértice legal y que puede orientarnos y que puede ayudarnos a comprenderlos o a encararlos. Bienvenida, Valquiria. ¿Cómo estás, Verito? Saludarte a ti, también a Patricia, a Miriam, y como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes, disfruto mucho todo el tiempo. Bueno, como les decía, ayer he visto una situación impactante en una pareja, en una expareja, una pareja que fue ya pareja y ahora no es, ¿no? Para que se entienda mejor, de un tira y afloja con el bebé en función a que no la vas a ver, no vas a ver a tu hijo, no lo vas a ver, y el padre suplicando que quería ver al hijo, y la esposa, la exesposa diciendo no lo vas a ver, y la súplica constante, el chantaje, el colgar el teléfono, el que vuelva a llamar, una pugna muy fuerte que denotaba nomás que todavía había y muchos conflictos que resolver en esa pareja. Pero más allá de los conflictos que haya que resolver entre esas dos personas, había involucrado un ser humano, un pequeño ser humano, que estaba siendo esa herramienta de chantaje que se utilizaba entre uno y el otro. Me llamó la atención y me puse a pensar cuántas veces cometemos de repente esas equivocaciones. Las mamás que somos divorciadas sabemos que más de una vez hemos dicho, no, tu papá no te va a ver hasta que no pase tu pensión, o algo por el estilo, o simplemente decirle, no, este fin de semana no, porque te has atrasado, y no lo vas a hacer. La pregunta es, ¿qué tanto daño hacemos a ese otro ser humano, pero principalmente a nuestros hijos? ¿Y cuántas veces los varones chantajean a la mamá con los hijos diciendo, te los voy a quitar?
No los vas a volver a ver. Yo tengo más poder que tú y te los voy a arrebatar. Intentando que la mujer deje de actuar, de participar, de formar otro hogar, de tener otra relación. Qué terrible, ¿no? Porque hay casos en los que el papá ya se aburre de ir a buscar y definitivamente deja abandonados o olvidados los hijos ante una madre extremadamente exigente. Y al revés, ¿no? El hecho de que una madre se limite a hacer todo tipo de actividades simplemente porque está muy chantajeada por el padre y que no le quiten sus hijos. Son muchos, digamos, subpuntos de esto que es los hijos como forma de chantaje. Miriam, yo quisiera arrancar contigo un poquito porque creo que como mujeres ya grandes tenemos algo que aconsejar o por lo menos una visión que dar. Gracias, sí, yo estoy convencida que humano, demasiado humano, ¿no? En ese concepto, en ese marco, es muy conflictiva la relación entre dos personas, entre una pareja y más aún entre dos personas que algún día fueron pareja. Qué grave que al medio de esto, como decías, se cosifique, se convierta un hijo que es el fruto supuestamente de una relación que fue bella en su momento, se lo utilice como cosa, como objeto de chantaje, como testigo de las miserias y grandezas que tenemos como seres humanos. Qué pena porque es de ambas partes, del hombre y de la mujer, ¿no? La mujer dice, bueno, yo necesito mi libertad, a mi hijo lo dejo con su padre y viernes y domingo lo recojo el lunes. Qué pena que el hombre va y recoge al niño y dice, bueno, vas a conocer a mi novia actual, ¿no? Entonces el niño no tiene un piso, no tiene esa seguridad que le da solvencia, que le da seguridad para seguir creciendo, ¿no? Cuando se rompe una pareja, yo estoy convencida que pueden romper miles de matrimonios, pero el padre es padre, el hijo es hijo. Y debemos brindar al hijo y a la hija calidad, tiempo de calidad. No yo, mi novio y mi hijita, o el señor con su novia y su hijita, para demostrar una serie de debilidades. Mira, tu madre era una bruja, pero mira la novia que tengo, soy capo, soy capísimo, ¿no? O la mamá que diga, mira, yo estoy libre, no sabe cómo estar el hijo, pero hay que sentarle la mano al señor, ¿no? Castigarlo con los hijos, eso es una fórmula también. Qué lamentable. Toda la Porque razón. no se fijan en el daño psicológico y moral que están causando en el niño. Son heridas no visibles, son heridas que no se cierran. O sea, y también el hecho, como dices, qué interesante ese punto, ¿no? Es también la otra forma. Una es chantajearla no dándote al hijo y otra es castigarte dándotelo todo el fin de semana para que de pronto no puedas hacer nada o yo sea libre y me olvide de que tengo el fin de semana hijos. ¿Y qué pasa con el sentimiento, el dolor? ¿Qué pasa internamente en el niño? Le están haciendo un daño irreversible, señora, señor. Usted se puede divorciar mil veces, pero el hijo es el hijo y el padre es el padre. Entonces tiene que asumir la responsabilidad de darle seguridad psicológica, sobre todo moral, buen ejemplo. Tenga mil novias, mil novios, pero el tiempo que esté con el hijo, dedíquelo con calidad, porque usted al traerlo al mundo está asumiendo la responsabilidad que es un ciudadano que va a tener que enfrentar miles de batallas. No le demos, pues, esa base tan frágil. Me recuerda a dos otras situaciones que he visto. Un día me voy al multicine o al megacentro, no sé, en sábado por viernes por la tarde. Y era un solo de papás con sus hijos viendo un dibujo animado y todos los papás durmiendo. No, claro, porque han venido a festejar o algo. Y cómo era el castigo que tienen que ir a recoger al hijo, el hijo viendo la película del dibujo animado y los papás durmiendo. Pero era así, como ocho papás he contado, solteros, ¿no? Con el hijito durmiendo. O bien el papá que se deshace del hijo porque se deshizo la mamá y lo entregó al papá y el papá también se deshace y lo entrega a la abuela o a las tías para él también irse a divertir. O lo lleva al partido de fútbol a las 10 de la mañana, son las 8 de la noche y el niño sigue con la polerita de la mañana, sí, con hambre, con frío, con viento y él celebrando con unas cervezas, sí, ¿no? Sí, qué, sí. Qué lamentable. Bueno, y las mamás también porque no podemos santificarnos, ¿no es cierto? Las mamás que andan correteando acá con el enamorado nuevo en el auto nuevo
nuevo del enamorado y el niño ahí sin ubicar muy bien qué pasa, en qué estamos, ¿no es cierto? Sí, o sea, cometemos grandes errores, no nos damos cuenta que somos papás antes que hombres o que mujeres, ¿no? ¿Qué te parece, Patricia? Yo creo que es un tema muy complicado porque, a ver, creo que ahora las relaciones de pareja sí pues se están constituyendo en más frágiles, sí, ¿no? Sí. Yo no sé si es porque cada cual, padre o madre, conoce más sus derechos, uh-huh, y ya no hay tan marcada esa sumisión a la pareja, sí, y el mandato de mantener hasta que la muerte nos separe, ¿no? Uh-huh. Lastimosamente, como dice Miriam, se cosifica pues a los hijos y a las hijas, y estos se constituyen en instrumentos de chantaje, de amenaza, de una serie de cosas. Pero también yo creo que hay que analizar el tema de acuerdo a la clase social a la que pertenecen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo he visto en el Alto muchas mujeres que han aguantado, incluso estando en situación de riesgo de vida por la situación de violencia que viven, que su único argumento, digamos, para el aguantar es que los hombres las amenazan con quitarles a los hijos. Sí, ¿no? O sea, es muy fuerte, porque además está rompiendo con ese otro mandato que tenemos, que la mujer ante todo tiene que ser madre, uh-huh, madre buena, abnegada, cuidadora, etcétera, etcétera. O solo madre. O solo madre, ¿no? Entonces ahí las mujeres pues postergan sus propios derechos, uh-huh, para mantener el supuesto bienestar de los hijos. La tenencia. La tenencia, el estar con los hijos. Exacto. Porque muchas veces estas mujeres son pues concubinas, no hay una ligación legal, aunque en la Constitución ya se reconoce el concubinato, sí, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero no hay una cuestión incluso está tanta la irresponsabilidad de los hombres que ni siquiera llevan el apellido de ellos. No están ni reconocidos, ¿no? Entonces es muy, muy conflictivo. Ahora, también pues en las clases medias, altas, este tipo de situaciones se dan, pero con otras características, ¿no? Posiblemente las mujeres y los hombres que se separan los utilicen también, como describía Miriam, que los llevan con la enamorada, crean otros vínculos pseudofamiliares también para el niño o la niña, que no es pues, o sea, los arrancan de su familia constituida para incorporarlos a otra lógica, a otra vivencia, a otra realidad que no tienen pues un cuidado en todo esto que se llama la calidad de vida psicológica, uh-huh, física, uh-huh, emocional y todo, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado el tema. Creo que aquí hubiera sido interesante que esté también, vos eres psicóloga, que una psicóloga familiar, qué sé yo, que ayude a dilucidar este tipo de cosas, ¿no? Sí, no, efectivamente, ¿no? Lo que sucede por lo general es crear lo que ustedes mismas dicen, ¿no? Una muy profunda inseguridad. El niño se construye y construye su autoestima a partir de seguridades. La seguridad primaria de un niño es el hogar, ¿no es cierto? Saber que tiene a la mamá y al papá. Puede tenerlos por separado, pero introducir, por ejemplo, a la novia o al novio, que pueden ser temporales o momentáneos, genera nomás en el niño inseguridades y sin saber qué actitud tomar hacia la nueva pareja de la mamá o del papá, sin saber si tiene que llevarse bien o puede ser hacer sus berrinches o como él desee sentirse, generan inseguridades muy fuertes a los niños. El solo hecho de tenerlo un día en la casa del papá, otro día en la casa de la mamá, que se va a un lado
un fin de semana, el otro fin de semana duerme donde el otro niño. Después no se extrañen que ese hijo no vuelva a dormir cuando sea adolescente, porque ustedes han construido precisamente eso. Ustedes no le han enseñado a que tiene que estar en su camita todos los días. El papá lo quiere ver, bueno, lo recoge, lo deja, pero él duerme en su camita. Después nos quejamos de que, ay, nuestros hijos no vuelven a dormir. ¿Y dónde dormían cuando eran niños? ¿En la casa del tío, de la tía, del papá, del otro? O a veces quedaban en la casa del novio de la mamá, o a veces quedaban en la casa de la novia del papá. Entonces nosotros construimos nomás nuestro futuro. No hay aquí, digamos, mucho que inventar. Es decir, los seres humanos tenemos que darnos cuenta que todo lo que se siembra se cosecha. Y creo que hay una frase, no siembra vientos y cosecharás tempestades. Aquí tenía Valquiria bien clarito en el código que esto está así claramente estipulado. Sí, en la ley del niño, niña y adolescente, que protege los derechos de la niñez, establece que es maltrato, es decir, pasible de ser sujeto a juicio en un juzgado del menor, el utilizar a los hijos como instrumento de presión, chantaje, en conflictos familiares, económicos o de otra índole. Ya. Entonces, los niños tienen que ser protegidos de cualquier tipo de conflicto, ¿no? Ya sea en divorcios, separaciones, asistencias familiares, inclusive de carácter político. Y lo que decía Miriam, normalmente este fenómeno de utilizar como instrumento de chantaje a un niño surge a través de, a partir de la separación, algunas veces, ¿no? Otras veces a partir de la amenaza de separación, ¿no? Exacto. Nos separamos, normalmente el caballero, y yo me llevo a mis hijos. Me voy, pero me voy con mis hijos, ¿no? Exacto. O a la primera que quieras irte, te vas tú, pero mis hijos se quedan acá. O tú no pagas la asistencia familiar y entonces no tienes por qué ver a los niños, ¿no? O tú has hecho esto y simplemente, digamos, conductas perversas. O tú me has herido y yo me vengo de la herida que me has dejado con tus hijos. Es lo que tú decías, ¿no? Te has atrasado, chao, no está. Pero he llegado, qué pena, igual no le ves. Entonces, y otras veces esto es surge de un miedo, normalmente de la mamá, de perder al hijo, porque lo que dice Miriam, ¿no? Justamente el papá tiene la mala, pues el mal razonamiento, hasta yo, discúlpenme, diría la inmoralidad, ¿no es cierto?, de separarse hoy y venir a recoger a los niños y con su otra pareja. Entonces, y no se están dando cuenta que están rompiendo el corazón de ese niño, pero además están volviendo a lastimar a la señora, ¿no? Porque ya perdió por cualquier causa, ¿no?, a su pareja, que no es pecado divorciarse o separarse, pero ahora también se ve en peligro la mujer de, además, perder a los niños, a las guaguitas, ¿no? Porque además, de forma natural, la mujer genera una especie de complicidad con la criatura en contra del papá malo, digamos. Sí. O al revés, ¿no? El papá genera una complicidad con la criatura en contra de la mamá mala. Y claro, dejar ir a esa criatura es como perder esa complicidad y que se vaya del otro bando, al otro bando. Además, ¿no? Entonces es importante que todas las mamás y los papás, sobre todo las mamás, sepamos que tenemos que tratar de confiar inicialmente, si el papá no es un violento, etcétera, otro tipo de cosas, dejar ir al niño, pero recomendar al papá de una vez, digamos, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, o bueno, de poder hacer, se puede hacer, pero no debes, ¿no? No es aconsejable. Y otro punto es que cuando ya están en el divorcio, entonces esto genera otro tipo de instrumentalización de los niños, ¿no? Lo que te decía, el falso alegato, que todo está en los juzgados del menor. No puede ver a su papá porque su papá ha intentado abusar sexualmente, ¿no? Ese es un argumento que se utiliza extremo en todos los juzgados y me da vergüenza, ¿no? Si no me digas. Si tú vas al juzgado del menor, de 20 causas, por lo menos 8 deben estar en ese rango. Ahora, ¿qué tanto son reales, Valquiria? Hay un equipo interdisciplinario y el niñito, digamos, afortunadamente los niños son tan lindos. Sí, claro, son transparentes. Siempre dicen la verdad, ¿no? Sí. Pero para ello, imagínate el dolor que ha causado en el padre o la madre acusada, en la familia de la madre o el padre. ¿Y cómo, para qué se hace? Para evitar que el niño tenga contacto con su progenitor o progenitora, porque el efecto judicialmente es pérdida de patria potestad. Ya, a ver, vamos a hacer un resumen. Lo que dice Valquiria es que definitivamente hay una ola de
alegato se llama, ¿no? Falso alegato. Falso alegato. Decir, no señor, ya no quiero que mi marido los vea a mi hijito porque él ha intentado violarlo en algún momento. Entonces eso hace que de forma inmediata, de pronto en un juzgado, luego de hacer una evaluación, se rompa el vínculo con el padre o con la madre o como sea. Se rompe el vínculo y de alguna manera uno de los cónyuges sale beneficiado. Listo, lo fregué, no va a haber más a sus hijos. Claro. No importa lo que he dicho, y abogados que también lo aconsejan. No, los abogados, lamentablemente, digamos, tengo que decir que muchos abogados utilizan ese expediente, ¿no? Uh-huh. Que no es el expediente legal, moral, es el, yo creo que el más bajo, ¿no? Sí, o sea que la mamá va y le dice, no quiero que lo vuelva a ver, quiero castigarlo a este maldito. Ah, ya sé, señora, sí. Le voy a dar. O el otro señor también, ¿no es cierto? A veces con el abuelito, ¿no? No siempre es con el papá. Uh-huh. Y tiene que pasar por toda una serie de evaluaciones el menor. Bueno, y se concluye con que no hubo el maltrato, no hubo el abuso, y sigue la visita, o otras veces sí, claro. Pero y todo esto prohíbe la ley, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo castiga? También pérdida de patria potestad, también terapia, alejamiento de los niños, protección de los niños, pago de multas en sí, y a veces, muchos son los casos que tú puedes ir a entrevistar a los jueces, se aleja al niño del papá, uh-huh, y de la mamá. Uy. Entonces tiene que ir donde el abuelo paterno o la abuela materna, pero a veces las guerras de instrumentalizar a los niños o usarlos como instrumento de chantaje se vuelven como Capuleto y Montesco. Claro. Entonces la Defensoría del Menor no tiene otra que recomendar que el niño vaya a un refugio, a una cuando no hay una familia que se pueda hacer cargo, digamos. Tú le vas a poner en el lado materno y van a decir que el papá es un abusador. Y te imaginas y sembrar esas ideas en la conciencia infantil, o al revés, vas a decir que la mamá es una abusadora. Entonces estás generando un niño manipulado, hasta a veces puede inclinado a mentir, uh-huh, etcétera, o manipulador a su vez. Entonces, y además el dolor que le puede causar, ¿no?, a un niñito ese tipo de cosas. Entonces está mejor en un hogar. Imagínate, que esté mejor fuera de los papás, porque realmente los papás están tan perturbados que es preferible, sí, que esté fuera. En sus guerras intestinas y personales. Y personales, de odios personales. Resentimientos, ¿no?, etcétera. Y ahora, digamos, en este tiempo se agudiza más, porque en este siglo XXI no tenemos 4 hijos, ni 6, ni 7. No puede. Uno. Sí. Y ese uno resulta ser el tesoro. Nos matamos por eso. De la familia materna y la familia paterna. Entonces, yo a veces digo a mis clientes, no se quiere reproducir, por favor, dejen pasar. Wow, hay tantas mujeres o tantos hombres, ¿no? ¿Por qué siempre, digamos, quiere esto, no? Pero no están dispuestos a poner su tiempo, porque obviamente educar a un hijo es tiempo, sacrificio, ¿no? Pero aunque sea 1 o 10, sí, el daño es lo mismo. Claro, o sea, claro. A mí, yo creo que hay que equilibrar un poco, ¿no? Evidentemente deben haber muchas denuncias donde la utilización del argumento de que hay intento de violación, qué sé yo, les funciona o no les funciona, pero también contra las mujeres se utilizan muchos otros argumentos también, ¿no? Sí. No, es histérica, está loca, por eso, bueno, eso es típico, ¿no? ¿No? Son locas e histéricas. Claro, pero no es un secreto que las estadísticas lo demuestran, de que un niño corre más peligro en el interior de su hogar que en las calles. Claro. ¿No? Claro. El argumento va, viene, pero la realidad es muy cruda y muy dura, y hay números que respaldan. Entonces, lo duro de aquí es que el niño totalmente está en defensión, es víctima, no hay quien lo defienda, y por él se juega un rol de poder económico, material. Me quedo con los hijos porque tengo plata, tú no. Exacto. O las madres tienen que ceder porque quieren una educación perfecta para sus hijos, y el padre, ejerciendo un poder malsano, se queda con los hijos, ¿no?, y ha ganado. ¡Qué gran ganador! Con un alto costo para la formación de toda la vida de esos hijos. Porque la formación de los hijos es completa en tanto y cuanto ese niño tenga un piso, no sea frágil, sea seguro, tenga el padre y la madre juntos o no juntos, pero tenga el padre y la madre, y no que sean objeto de chantaje. Además, yo creo que no hay mayor crueldad que separar
a un hijo de su padre. Y más cruel aún, separar a un hijo de su madre. Nadie le va a dar un beso en la frente como nosotros. Nadie. Nadie le va a dar el cariño, el regazo, la atención, la disciplina, ¿no? La victimización que se hace del niño. Cuando la institucionalidad interviene y se los quita a los al padre y a la madre y va a un refugio, ¿te imaginas el desprendimiento? Qué doloroso. O sea, es muy, muy doloroso. Yo siempre pienso que el peor de los hogares es el mejor de los refugios. Pero es una medida socioeducativa, porque ¿qué haces con una mamá socioeducativa que está para quién? Vulnerando los derechos de ese niño, ¿no? Porque la mamá confunde sus derechos con el derecho del niño. No vas a ver a tu papá porque no es su derecho, es derecho del niño. Claro. O al revés. Entonces, la única manera, digamos, de casos crónicos, porque ya se convierte en un mal psicológico, es que el Estado le dice, bueno, mientras usted no entienda que su hijo tiene el derecho de ver a su papá, y usted entienda que su mamá también, vamos a proteger a ese niño. Pero eso es una teoría también. No, porque hay muchos casos. Si conocemos los refugios, ¿qué hacemos? Porque tampoco acá existe, digamos, la terapia de pareja, o si se da. En el juzgado del menor y en el de violencia intrafamiliar te mandan a fundaciones, Fundación La Paz, hay una Fundación Encuentro, el CIDEM. A ustedes también tienen algunas. Por ahí. Pero yo considero que por lo menos los niños que yo he visto no se quedan 3 semanas. Digamos. Claro, los padres reaccionan de inmediato. Se quedan 3 días y entonces tú ves a la trabajadora social y al psicólogo que está satisfecho porque eso ha generado, digamos, un shock a la pero el hecho de sacarlo, claro, es traumático. Es marca, así está en 2 horas. Pero imagínate un papá que jala a la madre y otro que jala. Ah, no, claro. Se acusan de que lo ha violado, el otro le acusará de que no, la esposa consume drogas, porque sabemos que hasta esos límites llegan. Entonces, sí, ya es el colmo. Yo creo que realmente el Estado, aunque sea un Estado muy muy endeble, tiene que tomar acciones, ¿no es cierto? Así sea, claro, con lo que eso incide en la personalidad del niño, con tanto trauma que le puede generar, con ese desapego y momentáneo que se genera familia, con la pérdida de identidad, que es terrible, realmente es terrible, pero ¿quién lleva eso? Los dos papás absolutamente inmaduros, incapaces de sentarse y decir, haremos las cosas correctamente. Y se extiende a las familias, ¿no? Porque tú piensas que el abuelo va a ser va a ser racional. Va a ser una persona moderadora, el abuelo paterno o materno. No, se repite, digamos, son conductas que se repiten y se ahondan. Porque resulta que el abuelo es más recalcitrante que la hija, el padre o la madre. Pero nadie toma en cuenta, ni el abuelo, ni el esposo, ni la esposa, que aquí hay una sola víctima. El menor. El menor con un daño irreversible para toda la vida, con una herida que no va a cerrar. Podemos maquillar, podemos distraer, pero esa herida queda de por vida. Sea cualquiera la situación, sea el padre, la madre, el abuelo, el niño, la víctima son los niños. Claro, queda herida, pero yo insisto en que realmente tiene que haber nomás ya que no se puede solucionar con terapia de pareja, ya que no se puede solucionar con una terapia sistémica, tiene nomás que tomarse alguna acción. Me parece a mí sabio, no lo más adecuado definitivamente, porque en nuestros espacios de acogida son realmente vergonzosos, no tienen las condiciones necesarias para tener a las criaturas, pero bueno, existen ante unos padres que es mejor que lo sepan, ¿no es cierto? Mejor que sepan que en cualquier momento se les puede retirar la patria potestad a ambos, si es que no se ponen de acuerdo, para que de alguna manera flexibilicen sus posturas. Yo veo con dolor que he visto padres que tanto las mamás han sido duras que al final los padres se han olvidado y nunca más se han acordado de los hijos. Han pasado años y de pronto los hijos recién han ido a acercarse al papá, el papá reflexionó, la mamá tarde se arrepintió o al revés, y han dañado de por vida relaciones como esas. Voy a hacer una pausa porque así me lo piden, pero a la vuelta también vamos a hablar de este tema desde la aristas ya económicas y de lo que ello significa. ¿Merece la pena un hombre que vaya a ver a sus hijos aunque no haya pagado la pensión? O de repente una madre que no trabaja y que no tiene posibilidades de trabajar, ¿merece tener a sus hijos o no? Esos son los temas que ahora se barajan. Pareciera que realmente el dinero es siempre más importante que el amor. Espérenme, por favor.
Thank you.